fingió estar esperando por una hamburguesa para sacar su arma y asaltar a esta joven que intenta poner resistencia, pero al ver la pistola que carga este criminal, lanza su teléfono celular para no poner en peligro su vida. No contento con lo robado, ingresa al negocio y también le roba otro celular a una clienta. Pero si pensaba que aquí terminaba el asalto, se equivoca, porque este criminal encuentra nuevas víctimas. Esta vez, un padre con sus dos menores, a quienes también les arrebata sus pertenencias. Increíblemente, este delincuente habría logrado salir con total paciencia por esta estrecha salida rodeada de fierros que los vecinos colocaron por su seguridad y que ha sido vulnerada por estos criminales. ¿Y han tenido que colocar esos fierros para...? Para que la moto no pueda salir con velocidad. O sea, para que salga la moto tienes que bajarte, hacer una maniobra y salir, ¿no? Es lo único. ¿Qué es lo que habría hecho este delincuente ayer? Lo que pasa es que como acá no circula mucha gente, o sea, ha robado segura, como ha tenido la paciencia de que nadie está ahí, sale tranquilo. Y como entran varias motos, usted ve, hay bastantes motos por acá. ¿Quién va a saber si es este delincuente o no? Ellos denuncian la falta de patrullaje de la policía y serenazgo, situación que es aprovechada por los delincuentes para hacer de las suyas. Sinceramente, la policía no pasa por acá. El serenazgo solamente pasa por el parque del frente. Y acá tenemos la reja, pero lo abren para esto, para que pase la basura, el camión de basura. Y tal vez en ese momento preciso ha sido que entró el delincuente, porque todos estamos encerrados acá. ¿Los robos son constantes? Constantes, oiga usted. En la esquina de la tienda, ahí. En esta calle también logramos verificar la instalación de decenas de cámaras de seguridad que se han convertido en testigos silenciosos de estos asaltos. 5 con...